¿Qué es, gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo. Bueno, miren, tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. De alguna u otra manera, cambios. Seamos sinceros, ¿ah? Todos tenemos una opinión. Nadie tiene la verdad absoluta. ¿Por qué digo esto? Porque tú piensas algo, yo pienso otra cosa. Y obviamente Companucci también pensará otra. Pero cambios tiene que haber. No todos, o sea, definitivamente no todo lo que tú digas se va a hacer. O lo que tú pienses se va a hacer. A lo mejor nada de lo que tú dices ni siquiera está en mente de Companucci. O lo que yo digo, pero pienso que algún cambio tiene que haber, ya que el equipo se cae, o sea, me refiero a resultados, no da. Entonces algo tiene que cambiar, algo se tiene que mover, porque si no te vas a hundir sin hacer nada, compañeros. Entonces algo se tiene que hacer, y yo voy a dar acá algunos cambios que podrían, bajo mi criterio, ayudar, o que yo, a mí me gustaría ver, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar rápidamente. El arco, ¿ok? El arco. Se está criticando Carvalho por el clásico, que tuvo un error en el segundo gol. Sí, comparto, yo cuando llegué del estadio no lo había visto, pero luego lo vi, el su error. Y sí ha tenido errores bastantes en estos momentos, ha tenido muchos errores. Pero también hay que decir que yo pienso que igual que Carvalho no es el desastre. No pienso que sea el gran problema de Universitario de Deportes como algunos piensan. Yo no pienso esto, pero sí tengo que decir que Romero, a lo mejor, de lo que hemos visto, podría ser que sí sea ese arquero más salvador que Carvalho. O sea, Carvalho se ha vuelto un arquero muy cumplidor. Quizás, y solo quizás, Romero nos pueda ayudar a salvar más el cero en el arco. Yo sí apostaría por Romero, porque pienso que es una gran chance, o sea, una gran oportunidad. Carvalho, repito, se ha vuelto un arquero muy regular aún. Y Romero, las veces que ha estado, ha tenido muy buenos momentos. Entonces yo probaría a Romero, pero solamente repetir que no me parece que Carvalho sea el gran desastre que se está pintando. No, no me parece, pero sí creo que podría ser el momento de Romero. Yo en un video sobre el versus Romero y Carvalho, lo pueden ir a checar, hablé sobre esto. Y ahí dije que a lo mejor en estos momentos Carvalho no se ha cambiado, o sea, no lo veo, no creo que sea tampoco el hecho de cambiarlo. Pero en el transcurso de la temporada, más temprano que tarde, podría ser, se termine dando la titularidad de Romero. Y creo que ha llegado el momento de probarlo. ¿Por qué no probarlo? ¿No? A lo mejor ayuda mucho más. Entonces yo no lo vería mal ese cambio, no lo vería mal. Ahora, por derecha, los laterales. Yo con los laterales, sencillamente, no hay discusión para mí. Lo voy a poner de una vez mejor. Para mí, Ancajima y Cabanillas tienen que seguir siendo titulares. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho, la U es un equipo grande, y como equipo grande necesitamos atacar. Normalmente en la mayor parte de los partidos vamos a salir a proponer, y ante eso necesitamos laterales ofensivos. Es cierto, en defensa no ayudan tanto, pero repito, yo creo que la U necesita salir a ganar. Además, Companucci tiene esa mentalidad de ser ofensivo, ¿no? Entonces, ante esto, yo sigo con los laterales. Sigo con los laterales. Si tú tienes en mente priorizar el ataque, entonces los laterales tienen que ser ofensivos, por favor. Así que yo los dejo. Para mí no hay discusión, ¿eh? Para mí no hay discusión. Al menos es mi forma de ver. Ahora, en los centrales. Ya, ok. Sarabia es lo que se ha estado comentando, y yo comparto. Miren, Sarabia no ha sido, lo repito, no es el fichaje que yo he pedido. Yo no estuve de acuerdo con el fichaje de Sarabia. Lo que pasa es que, a ver, incluso si tú me das, ¿no?, a elegir entre Sarabia y otro, yo muy probablemente en la previa te elijo otro. Te elijo otro. También tendríamos que ver el tema del presupuesto, pero bueno. A lo que yo voy es que quiero dejar en claro que si William Riveros estuviera al 100%, yo le tendría que dar minutos. Para mí, si está al 100%, repite, si está al 100% realmente, tendría que jugar, porque es un extranjero, ¿no? Yo no estuve de acuerdo con el fichaje de un central, usar el cupo de un central. No estuve de acuerdo, pero no es que le estoy tirando a William Riveros, no. Yo quiero ver a William Riveros, espero que esté a la altura, y si no, eso abre otro debate, ¿no? Mucho más grande en cuanto a los fichajes, pero si está al 100% hay que darle chances. Mientras tanto, usaría a Sarabia. Ahora, Sarabia estuvo lesionado, por eso no estuvo en el clásico. Si no está, bueno, tocaría a Guzmán, es lo que queda, ¿no? Pero si está, yo uso Sarabia, ¿no? Y bien, en la compañía tampoco, para mí no hay discusión. Es cierto que no estuvo bien en el clásico y es Di Benedetto, pero bueno, siempre he dicho que cuando el equipo no tiene resultados, no va bien, bueno, todos empiezan a ser señalados, empiezan a jugar mal. Así que yo mantengo a Di Benedetto. Para mí no hay discusión. Ahora, vamos al 6. Miren, yo les voy diciendo algo. Para mí el medio campo no es el problema. Muchos señalan a Ureña, Pérez Guedes, sobre todo Ureña. A mí me parece increíble, porque el señor Ureña, antes del clásico,
muchos han subido la moto, ¿no? No me pueden negar, porque quizás algunos criticaban el hecho de que Ureña sea titular y Murugarra no, pero eso antes del clásico eran, no sé, yo nunca había ninguno, ¿eh? Capaz no los leí, no los pude ver, pero ok, seguramente había un porcentaje menor. Ahora, tras el clásico, hay un montón de gente que se ha subido a que no, Ureña no es más que Murugarra. ¿Por qué no lo decías antes? Porque eso me parece que está mucho en función a un partido. Porque si me lo hubieras dicho, la cantidad de gente que me dice esto antes del clásico me lo hubiera dicho, ok, yo diría, ok, entonces parece que Ureña no está convenciendo a la gente, ¿no? Pero de ahí a cambiar una postura por un partido, a mí no comparto para nada. Ahora, yo en lo particular creo que el medio no es el problema. A ver, la U le ha quitado la posición a Alianza, la ha robado, lo controló. No me van a decir que Alianza se tiró atrás porque quiso, no es cierto, no buscó eso. Alianza ha estado jugando diferente. Y es más, prueba de eso es que le generamos bastante. Entonces, en cuanto a quitarle el balón y generación, la U estuvo bien. El problema para mí está en el acompañante, de Tibi Benedetto y adelante. En el medio no, sí hay que decir que para mí estuvieron bien, uno más que otro. Y Ureña tampoco, pero sí, de los tres, Ureña fue el más bajo. Eso no lo puedo negar, fue el más bajo. Yo no veo acá un tema que se tenga que cambiar radicalmente. Yo no veo eso, pero veo que mucha gente sí. Pero de todas maneras voy a decir algo, para ver, voy a poner... El que sí no debería cambiarse sí o sí, de los tres, este es el único que... No, eso, ahí sí no, pues, gente. Calcaterra no puede ser cambiado, no puede. Cuando sale Calcaterra, la U pierde mucho. Pierde bastante. Todas las veces que ha salido, ha perdido mucho el control de balón. Te da salida, te da control del esférico. Entonces, no puede salir Calcaterra. Y Pérez Guedes, antes del clásico, me daba a mí... Decía, ¿por qué no? ¿Por qué no Giving? Bueno, luego del clásico, yo creo que Pérez Guedes debe ser titular. A ver, entre comillas, voy a dar otra alternativa, que no me disgusta. Pero no me parece raro, como antes decían, no, que no sé qué, no. Yo creo que Pérez Guedes tranquilamente podría ser titular. Ahora, sí hay que decir que acá hay una chance, una alternativa que no me disgusta, que me han planteado algunos de ustedes, ¿no? ¿Cuál es esta? El ingreso del señor Murugarra, que en la temporada pasada fue el mejor. También hay que decir que Murugarra en la temporada pasada terminó siendo el mejor. Y cuando fichó Ureña con Panucci, yo dije, ojalá que Ureña marque la diferencia, porque Murugarra no le gusta, o sea... Lo pedimos por activa y por pasiva el año pasado, no lo ponía hasta que lo puso. Y luego ahora la primera chance que tiene es ¡pum! Buscarle una alternativa. Un poco injusto que hasta ahora no haya tenido ni un minuto, pero sí me parece interesante la opción de que, ok, Peregué lo saco y Ureña tiene mejor pie que Murugarra. Eso es innegable, tiene mejor pie. No, eso no hay discusión, pero sí podemos decir que Murugarra es más 6, ¿no? Más contención. Entonces, quizás si lo unimos a los dos, ¿no? Sí, lo estoy poniendo como mixtureña porque creo que puede ayudarnos también en salida. Y alguno dirá, pero el gol. Bueno, vamos a verlo en esa posición. Y segundo es que tampoco es que se esté perdiendo bastante, ¿no? De todas maneras no me parece, repito, que haya sido el problema o el desastre. Pero creo que el pie que tiene Ureña nos ayuda en salida. Y como Urugarra ahí, incluso... ¿Por qué no ponerlo Ureña y Murugarra en la misma línea? Quizás si lo retrocedemos un poco más, ¿no? Y Calcaterra... Es que acá el problema es que no me gustaría poner a Calcaterra de 10. Porque siento que Calcaterra nos da salida. Pero esto ayudaría a Murugarra y Ureña, sí. O sea, los dos tienen para apoyarse. Incluso ayudaría a los laterales. Pero yo a Calcaterra lo mantengo de mixto. Porque te da salida, repito, te da salida. Pero yo seguiría con... lo que sí, con el mismo medio seguiría. Lo que sí es que Murugarra tiene que tener más minutos. Porque si Murugarra le puede quitar el puesto a Ureña, no, que se lo quite. Que se lo quite, pero que juegue. O sea, tiene que tener minutos, tiene que buscarle, darle un poco más de participación. Por ahora no jugó nada. Entonces, eso sí me parece mal. Está, el lado derecho está Andipolo. Yo no, para mí no. Para mí no debería estar Andipolo. Para mí, Rivera. Acá hay un tema. Dicen, no, Rivera no mete gol tampoco. Mira, Rivera y Manucci, la mayor parte de sus goles los metió por ese lado, por derecha. ¿Ok? Por derecha. Rivera jugaba por ahí. El que está siendo sacrificado para que el señor Andipolo juegue es Rivera. Entonces, además, no es lo mismo tener a Pérez Guedes que a Calcaterra. Calcaterra te hace jugar, Pérez Guedes es diferente, ¿no? Entonces, si tú tienes a Pérez Guedes y a Nkajima... Para mí, Nkajima en ataque ha estado dando más que Cabanillas. Ojo, para mí. Cabanillas te da más salida. En defensa, a lo mejor
Creo que está por ahí con Akajima, por ahí, pero bueno. Para mí, Akajima en ataque está dado más. Es más, el primer ataque en el clásico es un centro de él, ¿no? El que Rivera se falla, para que vean. Y además, Polo no pisa el área. Es lo que yo, a ver, lo que más reniego, lo que más me da cosas, que Polo no pisa el área. No pisa el área. Rivera en el clásico tuvo esa jugada, la primera, ¿no? O sea, que no le pega duro, ¿no? Al final, el centro de Akajima, él se tira, luego se para, remata muy despacio. Y luego tuvo un remate de un pecho, ¿no? Que se queda mano a mano prácticamente, pero es bloqueado su remate. Polo no tiene ninguna de esas. Polo no tiene ninguna de esas. Sus jugadas claras de gol son jugadas que las abres por derecha, por bandas. Mucho se pega a la banda. Es una virtud, pero también un defecto. ¿Y eso qué quiere decir? Porque ya el hecho de que no estés ahí merodeando, porque no solamente es pegarle de media distancia, o pegarle por pegarle, o llegar a línea de fondo y buscar ahí un remate al palo más lejano, no. Es también estar merodeando el área. Es estar ahí. ¿O ustedes por qué creen que Rivera tuvo esa jugada en el primer tiempo? En la primera que tuvo. Ahí, en el área, como 9. O esa jugada que pecha y le bloquean. Es como 9. Es merodear el área, es pisar el área, es esperar el centro, esperar también el error. Oler el error. Porque eres delantero. Polo no aparece eso porque Polo no lo intenta. Polo le huye al gol. Porque si no, veríamos jugadas como esas. O en todo caso, no sabe moverse en el área. Parece que no. Por eso que se va tanto la línea. Entonces yo pongo a Rivera de una vez. Le daría esa chance, ¿no? Y además jugamos contra su ex equipo. Ojo con eso. Entonces, yo pongo a Rivera y adelante. Bueno, más que todo, esto acá tampoco hay discusión. Al otro lado, Urruti. Urruti está al 100%, compañero. Acá este sí es un horror. O sea, está al 100%. Ponlo, Urruti. De una vez ya. Si está al 100%, a ver, es cierto. Tú dices que no está para el 90, pero... O en todo caso, hermano, ya. Si tú dices, no, ya, vamos a aceptar eso. Pero, hermano, dale más minutos. Él es el único que tiene gol de los extremos claramente. Claramente. Tiro libre, remate media distancia. Entonces, Urruti tiene que jugar. Pero bueno, repito, si no es... Al menos que le dé más minutos, ¿ok? Dejo bien claro eso. Le dé más minutos. Y adelante, yo sé que hay una discusión grande acá. Discusión muy grande entre Valera y Herrera. Yo le estaba comentando, Herrera, para mí, en la previa, cuando fichó, yo no quise, porque para mí, primero Herrera, la velocidad, yo se lo dije desde el inicio, no está, o sea, la velocidad no tiene Herrera. Herrera lo que necesita para resaltar, no es que le tiren centros al ras como está jugando la U por los extremos, que va a línea de fondo, centro, tienes que llegar, porque Herrera no va a llegar, llegará alguna, ¿no? Las que les queden el pie, pero llegar, no va a llegar. Y ya hemos visto jugadas donde no ha llegado. Herrera necesita que lo pongas mano a mano. Porque a diferencia de Valera, Herrera es un jugador que te define mejor. Valera a lo mejor en un toque va a llegar antes que Herrera. Porque Valera es más rápido que Herrera. Pero Herrera, si tú lo pones mano a mano, seguramente define mejor. Porque es mejor definidor que Valera. Valera es un jugador que revienta el arco. Herrera define mejor. Entonces, ¿qué pasa acá? Que para que lo dejen mano a mano, Herrera necesita un 10. 10 que no tenemos. 10 que no tenemos. El único más cercano en eso es Calcaterra. Pero no vamos a hacer, no podemos sacrificar a Calcaterra. No hay que sacrificar a Calcaterra por... No, por otro, no. Porque el juego, lo poco que le queda a la U, o lo poco que defendemos de la U nosotros, es por el juego. Es por lo que generamos. Y gran parte, no es el único, pero gran parte de gestor. El gestor número uno, pienso yo, en el campo de esto, es Calcaterra. Entonces no podemos... No, a Calcaterra acá, porque estamos ya condicionándolo. No, yo creo que Calcaterra tiene que seguir siendo mixto. Es algo que no deberíamos tocar. Y el 10 que pueda dejar mano a mano a Herrera no existe. No es Peregués, no es Piroquispe, no es. Definitivamente no es. Para mí no es. Para mí tendría que ser un 10 más clásico. Y no tenemos, ¿no? O en todo caso, no clásico, pero un 10, ¿no? A lo mejor Piroquispe en un futuro lo puede empezar a hacer, pero no ha estado todavía a su mejor nivel. Por eso yo, incluso de una vez lo pongo. Yo, Murrugarra, repito, debería tener más chance Murrugarra. Que si le va a quitar el puesto a Ureña, que se lo quite, pero que le den más chance, eso sí. Pero yo todavía seguiría con esto, por ahora, seguiría por esto, ¿no? Lo de Peregués es más relativo. Acá, si de los tres, el que más discutiría es lo de Peregués. Acá podremos meter a Giving, ¿no? ¿No? Pero bueno, yo lo voy a dejar ahí. Al menos por lo último que vi, lo voy a dejar. Espero que Peregués cumpla con
estar, al menos ayudar. Pero yo adelante pongo a Valera. Pongo a Valera. Yo sigo poniendo a Valera. Valera, a ver, juego con Manucci, vamos a jugar. O sea, la mayor parte de partidos son equipos que la U le tiene que ganar. La mayor parte. Y Valera el año pasado cumplió bien con la cuota goleadora. No se puede negar eso, los números están ahí. Cumplió con la cuota goleadora. Llegó esta temporada, lo primero que hizo es anotar, creo que en 3 partidos, 3 goles. En el primer partido anotó, llegó Comercio, se hundió y ya lo quieren sacar por eso. Porque claro, en el clásico no estuvo. Es que estamos siendo muy resultadistas también, ¿no? Es el clásico. Mira, si criticamos el fichaje de Zúcar porque se dio, o mejor dicho, yo no creo que Zúcar, le adelanto, no debió renovar. Se lo vuelvo a repetir, no debió renovar. Y criticamos eso en función al clásico, o mejor dicho, algunos creen que se debió quedar por en función del clásico, y ahí están las consecuencias, ¿no? Y ahora, otra vez, pienso que Valera... A ver, Herrera podría tener más minutos, eso sí. Yo creo que, a ver, de acá, Valera, Herrera y Murrugarra son los que más minutos deberían empezar a tener. Es lo que yo pienso, ¿ok? Más chances, les quiero ver que le den más chances, ¿no? Y a lo mejor la suplencia le cae bien a Polo, pues, ¿no? Entonces... Yo, estos cambios es lo que yo haría principalmente. Lo de poner a Murrugarra y Ureña juntos es lo que yo acepto. Podríamos discutirlo, ¿no? Yo partiría con esto, ¿no? Los cambios que debería hacer. Cambios que sí o sí, para mí, es el de Rivera. Para mí es lo más fijo que debe pasar. Polo por Rivera, sí o sí. Sarabia, que tenga chances, también creo que es algo fijo. Teniendo en cuenta que si William Rivera está al 100%, tendría que jugar él. Pero estando al 100%, ¿no? Porque se supone que es extranjero y tiene que venir a rendir, ¿no? Estos son los cambios que yo buscaría hacer en función al próximo partido contra Manucci. Y para adelante, ¿no? Darle un poquito más de minutos, ¿no? Al menos si con Panucci se va a ir, o sea, si su cabeza va a rodar, al menos que intente hacer cambios, ¿no? Porque si vas a morir en la misma, después te vas a arrepentir. Luego vas a decir, pucha, ¿por qué no intenté esto, no? En cambio, inténtalo. Ya que el equipo sí está bien, está generando, pero no está metiendo goles. A lo mejor Rivera por ahí te puede ayudar en eso. Urruti, que le dé más minutos. A lo mejor, ¿por qué no? El tema de que Carvalho no te ha salvado, entonces Romero te salve, ¿no? Todas esas cositas, ¿no? Murrugarra, que tenga más chances. Herrera también, ¿no? Son cositas que desde el 11 y también desde decisiones, porque esto no solamente es el 11, sino también decisiones en cuanto a Herrera, Murrugarra, puedan tener más oportunidad, ¿no? Quizás por ahí se me está olvidando alguno, pero en función a esto, digo, ¿no? En función a esto. Y bueno, gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué cambios o qué otros cambios harían? Repito, no tengo la absoluta, así que esto ha sido todo por ahora y espero que me escuchen y me vean en una próxima oportunidad.